Hola a todos y a todas. Vamos a continuar con un nuevo capítulo de Super Mario, la puerta milenaria. Déjame decirles que si les gusta el video pueden darle click al botón me gusta y suscribirte si es la primera vez. En el anterior capítulo hemos arrancado todos los pósters que había en el camino. Y acto seguido hemos ido a un combate y eso es bastante curioso. Bueno, estoy curioso, me preguntó. Bueno, haremos los casilleros abiertos. Entraremos a un baño. Uy. Bueno, en teoría es parte de la tubería. Antes de enfrentarnos al campeón, nos han encerrado en una sala de segunda división. Está vacía. ¿De dónde hemos salido? Démonos prisa y salgamos al ring. Y ahora nos vamos. Ahora vamos a guardar la partida antes de combatir los y las moscas. En ese ring no habrá game over, pero al menos. Bueno, ya hemos entrado. Y González resurge. González llega atrasado, pero llega. Nos has hecho esperar. Pero aquí le tenemos. El gran González. González. Eres el mejor. González, adelante, sin piedad. Hemos llegado a tiempo. Como vibra el público, me recuerda el escenario. Vamos, pichoncito, subamos al ring y mostremos nuestro poderío. González, eres el mejor. Arrasa. Lentorro. Lentorro. Sí, nos han tenido encerrados y nos ocurrió salir. Nos la ingeniamos para salir de acá y llegar a tiempo. El recibimiento al Iván González ha sido apoteósico. ¿Crees que tus golpes de martillo tendrán efecto contra el campeón? El combate decisivo está a punto de comenzar. Vamos, pichoncito, demostrémosle quiénes somos los campeones. Hubiera sido mejor que siguierais encerrados. ¿Qué estás diciendo? ¿No estarás insinuando que fuiste tú el que ordenó que nos encerraran?
sois muy listos. También fui yo el de la tarta envenenada. Bueno, ese se podría ser sospechoso del mensaje de amenaza también. El que se me ponga delante acabará mal. No hago excepciones. ¿Fuiste tú también el que nos amenazó para que dejáramos de buscar el cristal de celar? ¿Cómo? No sé de qué estás hablando. Quizás usé las más sucias tretas para ganar, pero también soy muy fuerte. Yo los demostraré aquí y ahora. Y vamos a empezar ahora con el terremoto. Vamos a mostrar nuestro poderío. Guay. Super. Por poco. Genial. Maravilloso. Terremoto al 100% cortesía de la el cristal estelar de diamante, el cual nos lo dio el padre de Cups después de estar tanto tiempo en el estómago de Gombaba. Vamos, bueno. Voy a usar la caja y ya está. Bueno, no hacemos combo acrótico, no hemos hecho combo acrótico con Claudia. En defensa, Mario y Claudia. Voy a usar salto. Ya está. No, mejor doble salto. Ahora vamos a probar el achichón. Cargado y listo, guay. Y le absorbemos 4 puntos de corazón. Genial. Vaya, vaya, vaya. No dejáis de sorprenderme. Creo que me divertiré. Pero todavía no he dicho mi última palabra. Allá voy. Uy, vaya movimiento.
Pues veamos hasta encima. La chichón. Empezamos. Falta poco, ahora sí. ¡Ay! Nos cuidamos a costa del oponente. Maldita sea, jamás pensé que me vería en esta situación. Debería haber acabado antes con vosotros. Habéis hecho que me ponga muy furioso. Esos ataques no le afectan a Claudia. Bueno. Repasa dicho. Los avalanchas son imprescindibles. Para usar martillo terremoto. Acrobático, el 100%. Vaya, tenemos de público puras plantas piraña. Hora de la chuchón. No está de todo mal. Jajaja. Todavía no he desplegado todo mi poder. Excelente, y excelente. Poquito a poquito, suave, suavecito, vamos a... Voy a usar un caliente de Mario, que es el que más necesita. Vaya, vaya. Me esperaba una batalla contra un campeón. Es bastante difícil. Muy épica, ¿cierto? Justo se lo iba dándoselo a Mario. Sí.
excelente. Eso es. Recargamos puntos de flor. E-I-N-G-O. Bingo. Y viene más público. Uy, más plantas piraña. Bueno, no hay que negar al público. Bueno, pero sí que debe que, no, que asistieran a ese espectáculo puras plantas piraña. Vamos a hacer el achuchón. Tres. Bueno. ¡Excelente! Y hemos derrotado a Hulk Hogan. El último golpe. ¡No! ¿Cómo he podido ser derrotado por unos rivales tan ridículos como estos? Una victoria es una victoria. Y hemos ganado. Fue una batalla bastante épica. Ah, ¿quién iba a imaginarse un combate tan emocionante? Increíble, fantástico. ¡Qué estilo, qué fuerza! ¡Qué garra! ¡Qué poderío! ¡Qué roche de pasión! No me quedan palabras para describir, pero ha sido un combate que pasará a la historia. El vencedor no podía ser otro, el implacable, el castigador, el azote del ring, el gran González. Tenemos una fuerte ovación. El nuevo campeón. González. González, González. Eres el mejor. González, González. Magnífico, González, eres el nuevo y flamante campeón. El cinturón del campeón. Desde ahora la habitación del campeón es tuya. Elisa conduce a González a su nuevo alojamiento. Como se diga, jefe. Sígueme, campeón. Aún no se ha resuelto el misterio de los luchadores desaparecidos. Cuando llegue a un diálogo, a un globo de diálogo, lo vamos a dejar por ahí. Felicidades, González. Bueno, vamos a dejarlo por hoy y otro día continuamos. Y eso es todo por hoy. Si les gustó, pueden darle click en el botón me gusta acá abajo.
es la primera vez que es uno de mis videos, suscríbete. Tu video todos los días de acuerdo a horario a mi canal. Antes de despedirme, puedo enviar saludos a Mati309, Elizabeth MC y Gabi7na. Muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo. Un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima. Hasta luego.